Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal. Te invito a que me acompañes y que actives la campana de notificaciones para que te des cuenta sobre todos los detalles de la telenovela Eternamente Amándonos. En el día de hoy te hablaré sobre el siguiente avance, así que espero que no te lo pierdas. Acompáñame a conocer todos los detalles. La señora Martina, la monarca de Morelia, una de las mujeres más importantes de todo el pueblo. Ella quiere elegir a todas las personas que hacen algo en su alrededor. Por esta razón, Martina no quiere saber nada de Rogelio ni de Paula, porque Paula es una mujer que supuestamente Martina es de la calle, no tiene padres, no tiene valores y no es de una alta clase social. Mientras tanto, Rogelio no le hace caso a lo que su madre diga y se guía de lo que dice su corazón. Vemos como Paula intenta agradarle a Martina, pero esto fue un total fallo, ya que Martina es una señora muy amarga que nada la puede agradar y nada la puede hacer feliz. Paula se tomó el atrevimiento de ir hasta el invernadero de la señora Martina y dejarle allí un lindo obsequio de flores. Cuando Martina llega, Paula se sorprende y se asusta muchísimo. Esto ocasiona que Paula deje caer una de las flores más preciadas de la señora Martina. Martina considera que Paula es una mujer muy despistada y por esta razón no debería de estar en su círculo social. Martina le prestará las joyas a Imelda. Estas joyas la han usado todas las mujeres de su familia y considero que esto es un gran obsequio de regalo de bodas. Mientras tanto, deja a Paula en el aire y ni siquiera le hace un pequeño detallito. Pero Paula será la que más brillará. En cambio, Imelda fue a elegir el vestido perfecto, guiándose por su suegra, y no va a disfrutar ni siquiera las fotos de su casamiento. Y en la boda, veremos cómo Paula luce bastante genial y lleva la vestimenta bien puesta y acapara todas las miradas. Pero en este preciso momento entra Oscar, el que es la expareja de ella. Entonces Paula queda llorando prácticamente porque su ex le interrumpió la boda.